familia. Wow. Así que bueno, ¿les parece si arrancamos con una oración? Oremos. Padre, estás en el cielo, te damos muchas gracias por este día. Señor, gracias por el sol que nos regalás. Gracias porque nos permitís un día más estar juntas por este medio. Gracias porque puedo ver a nuestras hermanas, Señor, a cada una en su casa. Te pido que las guardes, que bendiga su salud, su familia, sus vidas, y cada una de ellas. Padre, que ahora estés bendiciendo esta reunión para que nos dé sensibilidad para escuchar tu voz. En nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora pasaríamos a la parte de los coros, que ahí la veo a Lore con Patti, que va a estar encargada, es la encargada de esta parte, así que la dejamos a ella. Bueno, buenas tardes, hermanas, ¿cómo están todas? Una tarde hermosa, como estábamos diciendo, estuve un rato en la plaza aprovechando el sol y con los chicos. Y bueno, y ahora nos disponemos a alabar a nuestro Dios. Así que elegí dos coros que los voy a cantar juntos, muy conocidos, pero creo que en estos tiempos que estamos viviendo son muy apropiados, que siempre los tenemos que cantar. ¿Cómo es? Puedo confiar en el Señor. En la letra de este coro dice, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Lo tenemos que decir con seguridad. Si el sol llegara a oscurecer y a no brillar ya nunca más, igual, díganlo ustedes, para usted misma, confío en el Señor, no me va a fallar. Y encontré un texto muy hermoso que dice en el Salmo, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Pensaba cuántas hermanas que en estos momentos quizás se le ha oscurecido el sol, ¿no es cierto? Cuando pasamos pruebas, dificultades, enfermedades, familiares que se han ido, pero nosotros tenemos que seguir confiando en nuestro Señor. Y seguidamente a este coro vamos a cantar, Dame fe, mi Señor, para dar un paso más. Después les digo otro más que cantamos después, pero por ahora vamos a cantar, Puedo confiar y dame fe. Su letra, que dice el Dios que hizo los cielos y la tierra. Le pedí a Priscila si podía poner la letra, porque es un poco más largo, quizá no tan conocido, para que todas lo podamos cantar. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar.
Y la segunda parte dice, el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. ¿Quién es? Jesús, ¿no? Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Así que vamos a cantar este coro y con esto terminamos la parte de alabanza. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Bueno, muchas gracias Lore por prepararte y por compartirnos esta alabanza. Me encantan los coros que elegiste. Y bueno, ahora vamos a pasar a orar. Chicas, son el timbre. vamos
a pasar a orar, vamos a tener una oración, hacer cargo de la persona que quiere orar y que sienta orar ahora. Recordemos algunos motivos de oración que tenemos, como por ejemplo Gabriel, ¿sí? Que seguimos orando por él, por el hijo de Marta, que sabemos que está muy delicado todavía. También nos pidió oración Noelia, que dice que tiene a la familia un poco resfriada, para que se puedan mejorar. Y bueno, y cualquier motivo que sientan en su corazón y orar en la que quiera orar. Y si quieren orar, decir algún motivo que ustedes tengan, pueden decirlo también. ¿Alguna tiene un motivo? Bueno, si ninguna tiene ningún motivo para orar, dejo este momento para que la que quiera pueda tener una palabra de oración. Ahí, Niñiras, puede ser que está... Sí. Glorificar tu nombre, Padre amado, porque nos has dado a tu Hijo amado, tu precioso Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias te damos por ser escogidas para ti desde antes de la fundación del mundo. Gracias y gloria a ti. Y como tenemos esta promesa de nuestro amado Salvador, todo lo que pide el Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Por eso nos ponemos en tu presencia en esta tarde, a tu hija que nos ha de hablar, que tú la bendigas para que nos hable todo aquello que nos vas a hablar tú a través de ella. Gracias por ella, Señor. Y también queremos poner especial a Gabriel, el hijo de Marta, Señor. Conocemos de su gravedad, lo conocemos también de tu poder soberano, Padre querido. Tú eres el Dios que todo lo has creado. Gracias te damos porque tú puedes todo. Si tú quieres, puedes curarlo, Señor. Ponemos así a los enfermos espirituales, a aquellos que están debilitados en la fe, que tú los bendigas, que tú los atraigas a ti, Señor. Y te damos gracias por la libertad todavía que tenemos en este país. Que tú bendigas, Señor, siempre, Señor, esta libertad que tenemos y se la aprovechemos. Gracias, Señor, por escucharnos, por poder estar esta tarde reunidas, por el mensaje, por el hermoso día, porque somos tus hijas, por todas tus bendiciones. Gracias y gloria a ti. Dejamos esta reunión en tu presencia, agradecidas. En el dulce y amado nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, continuamos entonces con lo que tenemos preparado, que ahora le toca el lugar a Eli, que se acuerdan que ella está encargada de estos textos, que en cada reunión te dice una palabra, para poder decir textos con esa palabra, que en esta reunión tocó la palabra amor. Así que Eli, dejó. Bueno, no prendo la cámara por el motivo que le comentaba a Eli del internet. Si prendo la cámara se me va todo. Así que no las voy a ver, pero las escucho, yo las estoy viendo a ustedes. Ustedes no me van a ver a mí. Y bueno, tenían que estudiar o memorizar un versículo que contenga la palabra amor. Yo el versículo que estudié es Primera de Juan 4:8, que es muy conocido, el que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora le voy a dar lugar a la hermana que quiera seguir, que haya memorizado para sumar puntos para el premio de fin de año, y se desmutea y lo dice si lo saben. Bueno, seguimos acá, a ver. Elegí 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamadas hijas de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Me encanta. El texto que yo elegí es 1 Juan 4:10, la cita del que mencionó Eli, que dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy bien, me encanta. Ahora, Ro. Ahora sí, voy yo.
elegí el mismo texto que vos, Eli, porque es el texto que yo, el primer texto que estudié en mi vida en la escuela dominical fue 1 Juan 4:8, que también me encanta, que dice el que no ha conocido a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque eso es amor, es un texto que me encanta. Bueno, ahora sí, dejo lugar a otra. Bueno, ¿alguna otra hermana? ¿Puedo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me encanta. Romanos 5:8. ¿Otra hermana? Yo, Patti. Muy bien, Patti. Te escuchamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermoso. Primera Juan 3:1. Bueno, ya que estoy, sigo yo, que estoy acá en la misma casa. Sí. Es también el mismo texto que dijo Ana, que es mi preferido de toda la vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Me encanta. Van a haber varios repetidos, parece, hoy. ¿Alguna otra hermana que haya estudiado? Dale. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Muy bien, Inida. ¿Gladys? Sí. En amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro perfecto de su voluntad. Efesios 1:5. Hermoso. ¿Otra hermana? Bueno, sigo yo. ¿No? Había estudiado 1 Juan 4:8, así como cuenta Rocío, es el primer texto que le enseñamos a vos. Que dice el que no ama a Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y tenía por las dudas, por si se repetía, Salmos 23:3, que dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Me encanta. ¿Yo puede ser? Sí, sí, Susi. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y la paciencia de Cristo. Segundo Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Muy bien. ¿Otra hermana? Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Jeremías 31:3. Muy bien. ¿Otra hermana? Coca, querías hablar vos, ¿no? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza con la injusticia, mas se goza con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:4. Muy bien. Qué descripción del amor, ¿no? Bueno, voy yo, que a mí Silvia me lo robó también. Yo iba a decir, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Muy bien. Lo hubieras dicho, porque yo tenía otro. Hay muchas. Ella siempre ha estudiado por las dudas, ¿viste? ¿Alguna otra hermana? Bueno, voy yo, que también me había robado el de 1 Juan 4:8, pero voy con 1 Juan 4:7. Vi varias risas cuando lo dijiste, Eli, por eso dije, bueno, voy por el plan B. Es 1 Juan
4:7 que dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Muy bien. Otra hermana, Zulma, ahí te veo. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor en que, aún siendo pecadores, Cristo nos amó. Muy bien. ¿Alguna hermana más? Cele, ¿estudiaste hoy? Muy bien, te escuchamos. Yo voy a decir Salmo 118, versículo 1. Den gracias al Señor, que Él es bueno, y el amor es para siempre. Muy bien, me encanta. ¿Sandra? Bueno, yo estudié, yo sé también el Espíritu Dominical a Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, hermana. ¿Puedo decir otro? Sí, sí, cómo no, querés dos puntos, ¿no? Esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Muy bien. Ahora sí, Rome, decís si falta alguna, porque yo no las veo a todas. Acá no veo ninguna que esté levantando la mano. No sé de Noé, si tiene alguna. Si no, ya pasamos. Noé, ¿tenés alguno? ¿Querés que diga otro? Falta Amelia. Ah, Amelia también, perdón. Ah, la hermana falta, es verdad. Bueno, seguimos entonces con la reunión. Muchas gracias a todas por los textos. Saben que estuve haciendo una investigación que no sé qué tan fiable es la fuente, pero bueno, según esta página dice que la palabra amor en la Biblia, pero que es la versión de la Reina Valera del 60, la palabra amor se repite 227 veces, siendo el libro que mayor se repite, a ver si alguna adivina, ¿en qué libro se repite más la palabra amor? Para mí que en Juan, o Primera Juan. Muy bien, Lore, sí. Según toda esta página dicen que el libro que más repite es en Juan. Bueno, ahora sí, pasado el límite de los textos, tenemos una sorpresa que de alguien que ahí se me fue. Ah, se escapó. ¿Dónde está Cele? Tengo acá anotado de que ella va a tener una sorpresa. ¿Por ahí? No importa, igual lo va a hacer. Igual, ahí está Cele. Bueno, ¿estás lista? Vamos a compartir pantalla de lo que Selena preparó para esta reunión. Thank you.
Increíble lo de Selena. Selena, a ver, ahí está. ¿Sabés que yo tengo a mi hermana, a Priscila, que ella me quiso enseñar a mi piano? Y lo que vos hiciste, a mí, yo nunca lo pude lograr hacer. Así que te súper felicito porque increíble. Y ya tenemos Pri quien nos reemplace. Muy bien, Cele, te felicito. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al momento principal de la reunión, que es el mensaje por parte de nuestra hermana invitada Amelia. Así que primero vamos a tener una oración que le voy a pedir a Nere si puede orar, y ya Amelia te dejamos. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día más de vida, Señor, que nos has regalado. Gracias, Padre, porque sentimos tu compañía. Señor, gracias, Padre, porque día a día, Señor, nos colmas de bendiciones. Señor, gracias, ahora te damos por este momento que tenemos nuestra reunión femenina. Señor, te queremos rogar que la puedas guiar de principio a fin, Señor, pero ahora particularmente en este momento central te queremos rogar, Señor, donde abrimos tu palabra, Señor, que la hermana, Señor, que está encargada, Amelia, que pueda tener palabras, Señor, principalmente que pueda estar tranquila, Señor, que aquello que primero has hablado a su corazón, Señor, ella lo pueda transmitir para nosotras, Señor, y que cada una de nosotras podamos tener un corazón sensible, Señor, y un oído atento, Señor, para escuchar tu voz, para que también luego, Señor, lo podamos poner en práctica. Padre, también te rogamos por aquellas hermanas que no pueden estar presentes, Señor, tú conoces cada uno de los motivos, te pedimos por cada una de ellas. Oramos a ti agradecida, sabiendo de que tú nos escuchas y de acuerdo a tu voluntad, Señor, nos vas respondiendo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. No te escuchamos todavía, María. Claro, hay que activar el sonido. Todavía no está activado. Está... Tenías el micrófono silenciado. Estás preguntando cómo. ¿Sí? Ay. Sí. Bueno. Hermosa esa nena, me da ganas de aplaudir. Qué lindo cuando empiezan de chiquitas así, ya sirviendo al Señor. Bueno, les agradezco la invitación que yo rehusé mucho porque este medio no me gusta. Yo sé que a ustedes tampoco. Cuando nos encontramos en la iglesia, algunos están así con el codo, otros con el puñito, y yo a las que no aguanto voy y les doy un beso. Y a mí me sorprendió a ustedes los textos que mandaron, porque justamente cuando Eli me invitó y le dije que no, me dice, sí, vos podés, bueno, me esforcé un poco y acá estoy de cara dura. Pero me decía que ustedes estuvieron viendo a las mujeres de la Biblia. No me quedó ninguna, me sacaron todas. No sé si algunas habló de Jezabel, pero les voy a mandar un video que mi hija sí habló de Jezabel, así que se lo mando a uno y después se recorre por ahí por las chicas si lo quieren escuchar. Pero yo voy a hablar justamente de lo que ustedes hablaron, de amor. Ustedes saben que en la Biblia, el único libro que habla de amor, aparte de Juan, del amor al Señor, el amor que nosotras conocemos, el libro de Cantar de los Cantares, que seguro que ninguna lo lee. Yo a mí no me va. Pero sí me acuerdo que una vez me impactó mucho porque justamente habla de una chica que se puso en lugar mío, o yo en lugar de ella, al revés. Así que empezamos, para no llevar mucho tiempo tampoco. La verdad que es difícil, hay muchos comentarios muy lindos de hombres de la antigüedad, porque ahora se tergiversa mucho esto del amor, ¿no es cierto? Y tenemos que estar con la mente limpia cuando estamos leyendo justamente este libro. Nada que ver a lo que ahora estamos acostumbradas. Dice que Salomón escribió cientos de cantares, dice, y 5 son especialmente referidos al amor de Dios con la iglesia, a los Dios mismo que comparaba al pueblo de Israel y su amor. Cuando uno lee los Isaías, Jeremías, yo no pueden
creer cuando dice, yo los buscaba, los atendía y ellos indiferentes. Después de lo que habían visto, increíble. Yo estaba leyendo estos días, digo, querían que vuelvan a mí y ellos desoyeron mi voz. Y así el rechazo continuo de un pueblo que se ve que era, hoy en día pasa lo mismo. Pero dice así, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y esto lo podemos ver en Primera Reyes 4:32, que dice, hizo muchos Cantar de los Cantares. Y esta muchachita, que no sé por qué le pusieron no es la de Menem, Sulamita, pero tendría que llamarse Sunemita, porque era de un pueblo de Sunem. Lo puedo también leer en Reyes, ahí dice que era la que cuidó a David cuando ya estaba viejito, enfermo. Se quedó en el palacio, después hay otros comentarios donde él dice que la conoció debajo de un manzano, vieron que hay muchas figuras de campos hermosos, manzanos y todas esas cosas tan lindas en esos lugares donde nos gusta también a nosotros. Pero dice que la vio y le prendió sus ojos. Me pasó a mí con mi marido. La que tiene experiencia con eso, después de una conferencia, me miró, yo lo miré y fue un flechazo bárbaro. Tenemos que hablar de las que tenemos, ya las viejitas tenemos muchas experiencias. Y bueno, yo decía, tengo muchos amores. El de él, de mis hijos, de mis amigos, de los hermanos de la iglesia. Pero como este, cada día me convenzo más, no hay. ¿Y saben qué quiere decir amor? Amor es dar sin esperar nada a cambio. Y yo no puedo decir que lo amo a mi marido. Lo quiero, sí, pero amar... Yo escucho a las chicas hoy... Te amo. Ayer estaba la más chica, ustedes la conocen, a Valeria. No sé, la llamó el marido del trabajo y yo, chao, mi amor, te amo. Te amo y le tengo que rogar, insistir que se preocupe en tenerle bien la ropa y que es muy tranquila ella. Te amo, pero bueno, amor es dar sin esperar nada. Pero nosotros, ¿qué queremos? Siempre ser retribuidas, ¿o no? Y ahora con el asunto que cada uno tiene su jubilación, bueno, yo pago hoy esto y vos pagás lo otro. Ah, no, yo ya pagué. ¿No es cierto? Y estamos siempre esperando que nos devuelvan. Pero este amor es realmente increíble. Y el Señor con nosotros es igual. Y esta muchacha me hace acordar mucho a mí en los primeros tiempos. Y se expresa ella, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. ¿Qué es un beso? ¿Nunca pusieron a pensar qué es un beso? Me dijeron que podían hablar. Eli me dice, no, estamos entre nosotras, charlamos, dinámico. Bueno, yo les voy a decir... Busqué en el diccionario y dice, demostración de nuestros afectos ante una reconciliación, amistad. Y puse varias cosas que sabemos muy bien, como el hijo pródigo, cuando vino el padre dice, dejó todo corriendo, lo abrazó y lo besó. ¿No es cierto? Un beso de aceptación, fuimos aceptos en el amado. Me acordaba de otro himno que cantábamos las de la tercera adolescencia, que ya ahora no se cantan, bienvenido seas al hogar, al real hogar, Dios el beso de tu amor te espera dar. Y yo me acuerdo cuando me convertí, sentí ese amor de reconciliación, de perdón, era chica, 13 años, y vieron, no sé, capaz que Patti y algunas de las que conozco, Nirita ahí, tan linda, que me acuerdo de la torta rica que hizo, estábamos en el Luna Park. ¿Te acordás, Patti, que se hacían conferencias increíbles, lleno de gente, que no entraba un alfiler? ¿Cómo se llenaba? Entonces, y estaba Oswald Smith, un predicador. Y yo me bajé entre las gradas, no me fijaba gente, me metí entre toda la gente y me abrazó la chica que me atendió. Y era como recibir el beso directo del Señor. Ese día de conversión que uno nunca se olvida.
¿Y qué pasaba? El otro día le contaba a mis amigas, a mi papá, que mi papá no era creyente, me dice, esta está loca. Pero realmente era ese beso de parte del Señor, y que siempre recibimos hasta el día de hoy, a través del perdón, de todo lo que le llevamos a su presencia. Ojalá, Señor, seguí abrazándome y dame ese beso de amor que necesito cada día. Dice, porque mejor son sus amores que el vino. ¿Cuántos amores? Yo no, estoy orando y digo, Señor, ¿por dónde empiezo a agradecerte? Primero, me cuidaste durante la noche. Mientras yo dormía, respiraba el aire que respiro. Viene todo. Todo lo que me rodea habla de su amor constante, sus cuidados, su provisión, cosas que quizás pasamos ni nos damos cuenta que estuvo él ahí, aunque la canción dice, aunque no te pueda ver, sé que está sobrando, y así siempre él con su amor. ¿Y el vino qué es? Símbolo de alegría, pero una alegría pasajera. Yo recordaba esto cuando lo estaba meditando. Estamos en la iglesia, en la cena del Señor, y hay un ventanal, una puerta corrediza de vidrio. Y pasa los domingos la gente y mira para adentro como diciendo, pobrecitos, ¿qué hacen un día domingo hermoso ahí metidos? Y las que estamos adentro, al mirarme decimos, pobrecitos, se van a dar una vuelta por el centro, vuelven y a su casa y otra vez esa amargura y problemas y dificultades que se tiene, como todos tenemos, pero lo resolvemos de una manera diferente porque está ese amante a nuestro lado que siempre está a nuestro cuidado y a nuestra protección. Dice, tu nombre es como ungüento derramado, el nombre del Señor. Y yo había leído en un comentario donde dice que los israelitas lo tenían como el nombre, era algo muy importante y era solamente dado por el padre o alguna persona superior. Mi hijo no me perdona nunca el nombre que le puse porque se lo puso el padre. Yo estaba media dormida con cesárea, me dice, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué sé yo? No sé, ponerle el que quiera. Y habíamos estado cuánto tiempo pensando en ese nombre. Y bueno, yo digo, sí, que le pongo Ricardo como él. Mi sí, pone el que quiera. Ricardo Alberto. Mi hijo hasta el día de hoy no me lo perdona. Me dice, Alberto, mami. Bueno, él se pone Ricky ahora. Pero el nombre era dado por el padre, algo importante. Pero yo estaba dormida, si no, no. No se lo hubiera puesto. Pero para los judíos dice que, y lo lee en Salmo 124:8, dice, nuestro Dios es socorro. En el nombre de Jehová estoy socorrido. Jeremías, no es semejante a ti, oh Jehová. Grande es tu nombre en poderío. Y así constantemente ellos mencionan el nombre tan importante. Ustedes vieron que a veces ponen en las galerías, o por ejemplo acá en el Tigre, se venden tarjetitas con el significado de los nombres. En la Biblia también nos da, ¿no? No sé si alguna sabe el significado de sus nombres, pero el mío, una vez mi esposo lo compró, que se vendían así, Amelia. Mujer enérgica y qué sé yo, cuántas cosas más. Sí, lo tengo que buscar. Y bueno, esas cosas que se inventan, no sé si es verdad o no, pero en muchos la pegaron realmente. Yo pensaba en todas estas cosas. El nombre del Señor. Isaías, ¿qué dice? Porque un nombre se es dado. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y en ese nombre nosotros nos gloriamos y encontramos todo. Cada una de ustedes o nosotros, todos tenemos algunas experiencias diferentes, pero a mí me venía tan bien en las circunstancias de mi vida cuando empecé a ser suegra. Vieron que siempre dicen que hay problemas entre la nuera y la suegra, ¿por qué? Porque las suegras dicen nuera para mi hijo. ¿Entendí? Nuera para mi hijo. Pero no, a veces mismo embromo con ellas, pero sí, gracias a Dios tienen buenas compañeras.
pero se me fue lo que iba a decir. El nombre. Y bueno, los primeros tiempos había esas cosas que nos teníamos que ir adaptando. Y nosotras las mayorcitas, las de tercera edad, de la adolescencia, bueno, una vez creo que se había golpeado la nena y entonces uno qué hace, ponía un hielo, un cuchillo, y yo, ay no, después se quemaba hipoclor, ay no, no me gusta ese olor. Y yo me hervía, me daba vuelta y me iba, porque era la solución para nosotras, o no, díganme que sí. Y me iba al dormitorio y un día, y justamente en ese momento abro la Biblia, Proverbios 6, no sé cuál, 6 y piquito, búsquenlo. Dice, con misericordia y verdad se corrige el error. ¿Cuánta misericordia tuvimos que tener? Y gracias a esa misericordia que recibimos y paciencia del Señor, me acuerdo que un día yo me iba, ¡ay, te vas! Y yo me iba a una reunión y menos mal me fui lejos porque me trajo una tarjetita, ¿vieron? De las que se hacían antes, por ahí anda, repulgadas. Esto es para vos. Y bueno, unas palabras. Digo, bueno, valió la pena ser misericordiosa y paciente. Así que qué bueno saber que el consejo de Dios, por ese consejo, nosotros podemos dar buena conducta. Pensaba en este nombre tan Príncipe de Paz. Cuando criábamos, eran 10 chicos, criábamos a los chicos, ¿se imaginan las guerras que se armaban? No sé si alguna tiene familias grandes, pero estaban ahí en el dormitorio y yo iba, me daba vuelta y me iba, sin leña se apaga el fuego. ¿Cierto? Porque yo, las madres, ¿qué hacemos? Empezamos a los gritos y pues esto, y se armaba peor. Entonces me daba vuelta y me iba, pero sin leña se apagaba el fuego. Si yo hubiera ido y hubiera agregado, hubiera sido un desastre. Así que era el Príncipe de Paz cada vez que yo lo necesitaba. Padre eterno, Dios fuerte. Y así cada una de estas virtudes de ese nombre del Señor, cada una de ustedes lo aplicaron toda su vida, seguramente tienen experiencias de estas. Dice, es como un ungüento derramado, ese perfume precioso que se derrama en todo lugar. Y a mí cuando leía esto recordaba hace un tiempo, fuimos a visitar a una hermana ya mayor, y fuimos a la casa, y yo mucho no la conocía, con unas cuantas hermanas, y esta hermana no se escuchaba, tenía como 86, 7 años ya, mayorcita. Y meta hablar, porque había familiares inconversos y no queríamos interrumpir a ellos. Pero en una de esas ella dice, ¿no van a hablar del nombre de Dios? ¿No van a hablar nada de Jesús? Y se cambió el ambiente. Realmente el nombre de Jesús cambia el ambiente, cambia donde estemos hablando, cuando estamos experimentando alguna experiencia sobre lo que Él hizo en nuestras vidas, lo que hizo en la semana, es como un ungüento, su nombre es como un ungüento, en serio, cambia el ambiente. Pero hay tiempos donde nosotras nos apagamos, estos días de pandemia, la verdad, no estuvieran medias así. Ya no mismo con las actividades, con la relación que tenemos unas con otras, con los hijos, todo un tiempo bastante difícil, yo no sé ustedes, pero está bien, decimos tenemos al Señor, por eso cuando escuchaba esta canción, ¿puedo confiar en el Señor? No me va a fallar, si el sol llega, la verdad me cuesta, no sé qué haríamos, si el sol se apagaría, estaríamos en oscuridad total, o cuando nos vienen las pruebas, igual confío en el Señor. Miren, cuando ustedes pedían motivos de oración, hay muchos motivos que sería bueno después. Hay una iglesia que siempre nos pregunta, y yo les paso los motivos. En estos días va a viajar una mujer, una hermana, un matrimonio con sus dos nenes, que primero le hicieron el estudio a uno de ellos porque están con muchos dolores en todo el cuerpo. No hay forma, ya hicieron estudios.
el único lugar donde los pueden atender y operar de este problema es en España. ¿Se imaginan que para ir cuatro? Gracias a Dios estuvieron pidiendo, no sé si quizás lo pusieron en estado, pidiendo para el viaje. Ahora están pidiendo que oren para que se les allane la entrada, que no tengan esos problemas como hay ahora, los vuelos de los aviones, que a veces es difícil, se suspenden. El nene se llama, tienen 8 años el nene y 12 años la nena. Donato y Roselia, la nena. Es los hijos, los nietos de la hermana esta que habló muchas veces en Confe, Noemí D'Alessandro. Y realmente no, nos toca muy de cerca. Después otro chiquito, el nieto de Dora Takusi, las mellizas conocidas que andan siempre ahí en Confe, el nieto tiene esa enfermedad donde se van aflojando los músculos. Bueno, ahora lo llamo a mi marido y le digo, pero es tremendo. Otro muchachito de la iglesia nuestra también lo tiene. Yo vi una persona mayor acá cerquita en la iglesia de Villa Urquiza, un hermano que se casaba el hijo justo y ya está todo muy tullido, no puede ya ni caminar, en silla de ruedas, esa es enfermedad, esclerosis múltiple. Y realmente es tremendo. Así que bueno, este chico Claudio, el otro Santiago, estos chicos que van a viajar también, y Gabriel que mencionaban, no sigue bien todavía, o delicado, de la zona de Lanús. Digo, qué tremendo, ¿no es cierto? Decíamos, todas estas cosas nos bajonean bastante, confiamos, porque confiamos, nos mandan tarjetitas, en Dios confiamos, Dios es fuerte, poderoso, pero nos bajonean, ¿o no? Nos ponen a veces con el ánimo por el piso. Y acá dice la muchachita esta, la Sulamita, dice, atráeme. ¿Saben qué? Yo hice una oración personal. Cuando yo estoy así y tengo motivos, tengo mi nieto, que es un ejemplo, y yo lo cuento, ¿saben por qué? Porque a veces hablamos de mucho amor al Señor, y amor, la verdad es llena de texto, toda la palabra. Pero una vez me dio un ejemplo, Juanpi, no sé si ustedes lo conocen y conocen a Miriam, él tiene parálisis cerebral. Y a los 2 años lo vi entrar por esa puerta ahí adelante con sillitas de ruedas, hasta el día de hoy, 18 años. Y él operado a los 7 años, tuvo 10 años, 7 años tenía y 10 horas de operación de las piernas, 5 en una piernita, y después el médico sale y dice, miren, si está así, seguimos con la otra piernita en las caderas. Y imagínense, en 7 años, enyesado hasta acá arriba, hasta los pies. Entonces estaba en una sillita, todo estirado. ¿Y saben qué? Después de la operación, en medio todavía con la anestesia, le dice al papá, papi, ¿qué día es hoy? Jueves. ¿Y no vamos a ir a la reunión de oración? Y él dice, y Juanpi, mirá, todavía no, recién estás operadito. Y yo digo, ¿qué nos tiene que pasar para que tengamos ese ánimo como ese chico que tenía ganas de estar en la reunión? Si dijéramos una de jóvenes, bueno, se divierten, se alegran, pero una reunión de oración que a un chico quiera ir estando así como estaba. Esto es para reflexionar, a mí, ¿eh? Después otra vez pasó el tiempo, 2 o 3 años más, le dan unas inyecciones para fortalecer las piernitas y mi yerno es diabético y mi hija se tenía que hacer un tratamiento también. Digo, no se les ocurre ir a la reunión hoy. Bueno, ma, no sé, vamos a ver. Y a él le daban, no me acuerdo cómo se llaman esas inyecciones. Y bueno, terminó la reunión de mujeres y después seguimos con la reunión de estudios.
Y en el intervalo, ya sentados esperando que empiece la reunión, escuché ruidito, me doy vuelta y estaban los cuatro atrás. Y mirad, me dice, mami, tuvimos que venir porque estaban los dos, yo, él y la hermanita, Connie, llorando que querían venir a la reunión. Más ejemplo no podemos tener. Hasta el día de hoy siguen así. Gracias a Dios. Señora, tráeme. ¿Qué atracción tenían? Atráeme. Y una vez que somos atraídas, ¿saben que esta actitud nuestra de honrar, servir y adorar al Señor es contagiosa también? Yo veo a alguno cantando así como... Y veo a otros cantando y contagia eso. Parece que nos anima a nosotros, ¿no es cierto? Y dice, y en pos de ti correremos. Cuando nosotros nos sentimos atraídas por el Señor, no necesitamos animar a otros. Vamos a correr juntas y detrás del Señor. Hasta en pos de ti correremos. Ojalá que si sea así, tengamos entusiasmo de estar con las hermanas. Tenemos una iglesia, gracias a Dios, con mucho amor, con todas las chicas, las jóvenes, trabajando, sirviendo. Digo, Señor, manténnos siempre así firmes, llenas del amor tuyo, que es el único que nos sostiene. Dice, en pos de ti correremos. Y acá dice, el rey, y hay muchas versiones, ¿no? Como les comentaba antes, era esa muchachita, léanlo en Primera Reyes, que cuidó al papá de Salomón, David, hasta sus últimos días, y quedó en el palacio y él se enamoró. También otra versión dice que iba caminando por esos campos y la vio durmiendo bajo un manzano, entonces la despierta y ahí lo conquistó. Así que cual sea la versión, dice que acá, y no, me hace pensar cuando conocí al Señor, no sé, de golpe nos enamoramos, ¿no es cierto? Y hablamos a todo el mundo, ¿qué hacemos cuando nos poníamos de novio? Un momentito, me están llamando. Ricardo, dice que, bueno, dice, el rey me ha metido en sus cámaras, nos alegraremos y gozaremos en él. ¿Qué eran las cámaras? En el palacio había varias habitaciones y dicen los comentarios que él solamente recibía a sus familiares, amigos, amistades, personas importantes. Y yo estaba pensando cuando acá habla de Esther, en este versículo dice, el rey me metió, Esther tenía que interceder a su pueblo, ir a buscar, a hablar con el rey, ¿se acuerdan de la historia? Esther 4.11, léanlo, a ver si lo encuentro porque me gusta leerlo tal cual. A veces mi memoria me falla, acá está. Dice 4.11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio interior para ser visto, para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a esto, ha de morir. Así que no era tan fácil ir meterse en las habitaciones o en el lugar. En el palacio a ver al rey. Solamente había seguramente un soldado o algo que le daba la orden con el cetro y ahí sí podía pasar. Si no, en cuanto pasaban, ahí en medio del patio, ¿qué hacían? Morían. Y pensaba, digo, tenemos la entrada libre, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para encontrar el socorro y el oportuno, para encontrar el oportuno socorro. Entremos confiadamente, no tenemos que pedir ningún permiso. La Esther tenía que esperar la orden del rey para que ella pudiera entrar al... Y a veces no nos damos cuenta de esta bendición. Yo, la verdad que me achucharro toda, digo, Señor, en tu misma presencia, en la misma presencia, el trono de la gracia, donde encuentro todo, donde derramo todas mis necesidades, le cuento todas mis cosas que ni a mi marido, a nadie le cuento. ¿O no hacemos así?
lloramos delante de Él y nos levantamos fortalecidas, porque sabemos y confiamos, como cantábamos, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar, me levanto ya de otra manera. Dice, nos acordaremos, nos alegraremos, la comunión, cuando estamos en la mesa del Señor también, nos acordamos de sus amores, de sus momentos tan hermosos que pasamos también, con esas formas de mimarnos que tiene. Nos admiramos realmente, yo por lo menos, cuántas experiencias tremendas que hemos vivido y puedo decir, ahí estuvo la mano de Dios, siempre. Y para contarlo necesito, la verdad, hacer un libro. Me acuerdo que estábamos haciendo los trámites de los chicos para adopción y eran 6 para adoptar, aparte los 3 nuestros. Señores, ¿de dónde voy a sacar? La abogada era amiga nuestra y nos cobraba nada más que los papeles. Así que en aquel tiempo eran 300 pesos cada uno. ¿De dónde? No sé cómo. Después me enteré quién era. Me mandó ese cheque. Llaman el cartero, en aquel tiempo el cartero, un cheque 300 pesos. Y bueno, esas cosas que uno se va maravillando. Una vez la nena quería un par de zapatos kicker. No, están carísimos, ¿no es cierto? Bueno, quedó. Un día me llama una hermana de otra iglesia, nadie sabía nada. Dice, mira, Amelia, unos vecinos quieren llevarte unas cosas. Bueno, yo para mí era todo nuevo, todo ese tiempo que venían los chicos a casa. Y un sábado a la mañana llega una camioneta y dice, ¿puedo bajar? Mire, soy vecino de Raquel, así. Le digo, sí, cómo no. Empezaron a bajar cajas de zapatos kicker. Él era gerente de Grimaldi. Así que no tenía solamente mi nena, sino toda la iglesia. Y bueno, ¿y cómo no recordar todos esos amores que recibimos del Señor? Yo creo que ustedes también, díganme que sí, porque no soy la única. Y como alguna dijo, invitada de lujo, no, el lujo de hoy es la visita y la presencia del Señor. Dice, y acá también otra cosa que nos ha pasado a nosotras. Cuando conocimos al esposo, nos vemos con estos complejos. Ella se veía así, morocha, seguramente era morocha. Morena soy o hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Se veía morena, o en su interior sabía lo que era, y veía esas, ¿saben qué eran las tiendas de Cedar? Eran lugares donde estaban las carpas con pieles negras de las cabras. Claro, ver todo eso era un lugar bastante oscuro, feo. Seguramente ella se sabía que era así. Y los hermanos también la habían puesto, porque más adelante dice, le habrán dicho, anda que vos para lo único que servís es para cuidar el ganado. Y ella se veía así entre las compañeras, no sé si se llamaban las chicas que estaban cortejeando ahí el palacio. Dice, pero se veía hermosa como las cortinas, ¿se imaginan las cortinas de un palacio? Me imagino, preciosas. Dice, no reparen, no miren que soy así, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar mi viña, la viña, y la viña que era mía no guardé. No guardé su propia vida, que es nuestra vida, porque a veces nos pasa que cuidamos todas las cosas de los demás, nos olvidamos de nosotras mismas. Pero también acá se ve que los hermanos la mandaron a cuidar esos campos, pero ahí recibió la bendición más grande de conocerlo a él, al amado. Y nos ha pasado. A veces estamos como dice, hazme saber a quién ama mi alma, dónde apacienta o se esté hacia el medio, donde sea, porque uno lo necesita.
y ahí ella encontró al Señor, como yo allá en el Luna Park, en las conferencias. Dice, y él le dice, yo me preguntaba, ¿por qué voy a estar yo como errante en la cabaña de mis compañeros, al rebaño de mis compañeros? Y a veces en la casa de Dios hubo tiempos donde miramos a aquellos que hacen y deshacen las cosas, trabajan, sirven, y estamos como errantes. Un errante es uno que va de aquí para allá o está de paso, ¿no es cierto? Y uno se tiene que preguntar, ¿dónde está? ¿Qué quieres que haga? Y yo me acuerdo que nuestro llamado fue difícil. Yo estaba criando a mis tres chicos, y viene, quizás también lo conozcan, a don José Bongarrá, un hermano que hizo una obra tremenda con los centros rurales, no sé si los conocen, pero sería bueno que sepan, la iglesia en Villarreal, la escuela, ya no se levantó otro hombre más. Pero un día nos llama, dice, venga, dice, estoy sintiendo de parte del Señor que ustedes tienen que ir a Merlo. Y bueno, mi esposo chocho. Y yo vine a casa, no, yo no voy nada, no, que manda a los hijos, yo no voy nada. Yo estaba tan bien acomodada, tan bien en la escuela, los chicos estudiaban, así que vos querés calentar asientos, quédate, yo me voy. Bueno, se fue un mes solito y yo me sentía muy mal. Y resulta que se cumplió lo que tengo acá en el otro versículo. Bueno, empecé a orar, a pedirle pruebas a vidas y por haber, como hizo Sansón, Gedeón, el vellón mojado, el vellón seco, ¿qué más querés? Me impresioné de ver las respuestas contestadas así. Y me arrodillé llorando, Señor, bueno, acá estoy. Y yo huía de ese llamado, pero él sabía a quién llamar. ¿Saben por qué? Salomón tenía, dice, yo lo anoté en Crónicas, a ver, anoto tantas cosas y al final no, nunca leo nada. Sería bueno que ustedes lo lean. Bueno, en Crónicas, el versículo, el capítulo, se los digo para que después lo busquen. Crónicas, palabras de apelación. Soy así yo, no se asusten. Qué lástima. A ver. Porque leí tantas cosas de Salomón que se me fueron. Acá, capítulo 10, 28. Y traían de Egipto caballos, lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así adquirían por manos de ellos todos los reyes de ese lugar. Pero compraba miles de caballos porque le encantaban los caballos, era fanático. Como hoy en día el hombre con un coche moderno quería. Pero miren la diferencia. Ustedes saben que usaban los caballos en la antigüedad para llevar las noticias, como para correo y para diferentes actividades. Pero dice acá, él compara y dice, miren, Crónicas 9:25 y Primera Rey, yo lo tengo anotadito. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Y a mí me llamó la atención porque no figura yegua. Las yeguas somos nosotras, no se ofendan. Pero eran traídas de Egipto. Así que dice que se destacaban por su energía, su vitalidad, su pelaje. Y llamaban mucho la atención. Yo tuve, mi hermano tuvo para carreras y teníamos el potrero enfrente de casa y andaba en una belleza. A mí me encanta el caballo también. Pero la yegua era diferente y menciona diferente. ¿Por qué? Porque el caballo le tenían que poner anteojeras, porque no, si no se iban para cualquier lado. ¿No? El caballo para trabajo.
Y yo recuerdo, venía un hermano, nos traía la leche a casa, y venía con el carro y tenía las anteojeras, porque si no se iban para cualquier lado. En cambio, la yegua estaba preparada para correr carreras. Y yo me acordaba ese texto, dice, corriendo la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que ojalá, yo decía, se destacaban por su energía, por su vitalidad, por su fuerza. Ahora, cuando veo a los creyentes o a las chicas de ahora, con los esposos, muy perezosas a veces, no todas, no las conozco, así que yo hablo. Pero yo me consideraba una yeguita. Se ría, no sé si alguna se estará riendo por ahí, pero la verdad, el Señor eligió, porque les puedo asegurar que hacía de todo, yo todo en un minuto. Soy muy rápida, así que mi esposo es así, se imaginan si me venía a apurar, lo sacaba volando. Pero digo, qué cosa, ¿no? Preparadas para la carrera, puestas, corriendo la carrera que tenemos por delante. Y dice que él nos comparaba porque él le encantaban los caballos y todo aquello que fuera así, de fortaleza. Y miraba y la seguía mirando, y nosotros también pensamos, el Señor nos elogia. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillo de oro te haremos. ¿Se acuerdan? No sé si vieron las películas, mujeres tenían esos armazones ahí, todo hasta la cara, bien con perlas y todas esas cosas. No sé si nosotros lo usaríamos. No creo que me vería bien o cómodo, ¿no es cierto? Pero llevando a las cosas espirituales, ¿cómo cambia, no? Porque Pedro, ¿qué le dice a las mujeres? Yo acá lo tengo marcadito y siempre lo digo y más o menos tiro las pataditas porque a veces se pasan de los adornos y esas cosas. Y él dice que como hijas de Dios, como mujeres, en primera Pedro dice, ustedes lo conocen de memoria, ¿o no? A ver si se acuerdan. Me mintieron a mí, Dice, quiero que las mujeres, ¿alguna lo tiene por ahí? ¿Conocen ese texto? Primera Pedro 3:1. Ahí. Aquí les muestro mis apuntes, se asustan. Dice, asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a los maridos, para que también los que no creen sean ganados sin palabra. ¿Quién puede aguantar de no contestar? Por la conducta de sus esposas. Considerando nuestra conducta casta, respetuosa, el atavido no es el externo de, con oro y platas y vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Qué lindo, ¿no? Cada una sabe cómo es. Yo decimos, y pensaba esto, por más que nos arreglemos, y yo creo que están de acuerdo, cuando estamos mal adentro, por más que nos arreglemos, no nos hace nada. El corazón alegre hermosea el rostro. Y esa es una receta que es realmente. Y no encontré ese texto que dice como aro en el hocico del cerdo, así es la mujer sin entendimiento. Por más que y busquen en Proverbio, encontramos miles de cosas que nos dan para nosotras. La mujer rencillosa es una tortura para el marido. Mejor vivir en un rinconcito, donde sea, pero no con una mujer que está continuamente quejosa, siempre buscando pelea. Y realmente así habla de la mujer. Y este hombre la veía así hermosa, pero con los adornos que tenemos que tener adentro. Mientras el rey está en su reclinatorio, mientras el Señor está preparando un lugar para nosotros, dice,
Minardo de olor, el nardo. Ustedes saben, es un perfume muy caro donde María lo rompió y se quejaban todos por lo caro que era. Y ahí yo pensaba que en la presencia de Dios, mientras Él prepara lugar para nosotras, vamos estando disfrutando de ese perfume que sale de dentro, que es el nardo, y es, dice, símbolo de humildad. ¿Cuánto necesitamos de todas estas cosas? Que el Señor vaya quitando dentro nuestro. Porque hay muchas cosas. Cada uno sabe. Dice, también puse ese texto tan lindo. Dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, hoy el Señor está en los cielos, porque dice que nos hizo aceptos en el amado, nos hizo sentar. Bendito el Señor nuestro que nos sentó en lugares celestiales. Entremos confiadamente al trono de su gracia, acerquémonos confiadamente. Mientras podemos estar en su presencia, es ahí donde Él trabaja en nuestro interior. Dice, mi amado, y ella después lo alaba también. Es para mí un manojito de mirra. ¿Qué era la mirra? No era como el nardo. Tenía un perfume, era un árbol con sus ramas olorosas, pero yo lo había adaptado a ese texto precioso en Colosenses. Nuestra vida está escondida en Cristo. Estamos detrás de eso. Y esa mirra dice que las mujeres en la antigüedad tenían un ramo colgado en el pecho o acá como adorno en la cintura, un ramito de mirra. Y dice, por donde quiera que andaban, dejaba el perfume de ese ramito. Dice así. Los comentarios también dicen esto. Pero yo pensaba, cuando nosotros estamos escondidas en Cristo, lo tenemos dentro, donde quiera que estemos, tenemos que ser de bendición y que los demás puedan sentir la presencia de Dios en nosotras. A veces, ¿no es cierto?, sabemos de mucho que por sus contestaciones, por su forma de obrar, hay malos comentarios, ¿no es cierto?, y no se contesta como corresponde, y tantas otras cosas que podemos adaptarlo a esto. Que donde estemos haya frutos de labios que confiesen su nombre. Y después dice, racimo de flores de aleña en las vidas de Angade es para mí mi amado. Y la aleña también dice que es una flor hermosa, amarillenta, tiene muchos derivados de aquellos que hacen cremas, perfumes, así que de mucha para hacer los perfumes que ahora se hacen también. Y dice que él es así. ¿Por qué? Porque dice en un comentario que crecen detrás de las rocas, de las piedras, y se asoman, y ahí me hizo pensar eso, ¿no? Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Busquemos las cosas de arriba. He aquí, el 15 dice, eres hermosa amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. ¿Cómo son nuestros ojos? Ustedes están de acuerdo, yo sé que van a estar de acuerdo, que los ojos hablan. Mi marido dice, en la iglesia cuando está hablando y yo le hago así, quiere decir que, bueno, ya que la corte. O dijo algo que no correspondía. Y la gente, las chicas se dan cuenta y dicen, yo me río, dice, porque seguro le hiciste alguna mirada. Bueno, como que se apure, que fue largo. O cuando nos expresamos, de cualquier manera, si tenemos envidia, celos, estamos enojadas, todo se transmite por acá. Y el Señor bien dijo, si tus ojos están limpios, si tu interior está limpio, tus ojos también hablan de eso. Tus pensamientos, de la abundancia del corazón, habla la boca, pero también los ojos. Porque cuántas cosas han abundado. Y los ojos dicen que los compara tus ojos como paloma. Y un comentario cualquiera que puedan tener ustedes, dicen que las palomas se distinguían, las egipcias, no sé, las de acá nunca me fijé, tenían ojos preciosos, alargados, y eran símbolo de paz. Ustedes saben, cuando
el Señor se bautizó, descendió una paloma y era símbolo de paz. Y dice que acá yo puse símbolo de paz, mansedumbre, y en Mateo nos dice, si tu ojo está limpio, todas las cosas serán así. Y a mí me gustó una vez algo que escuché, que dicen, las cosas son como vemos nosotros, y no como son. ¿Puede ser? A veces miramos como somos, y no las cosas como son. Y si estamos con bronca, vamos a mirar con bronca. Y si estamos con envidia, vamos a mirar. Y se nota. Ojalá que nuestros ojos cambien la mirada, porque tenemos que estar más en comunión con Él, que nos ayude a cambiar todo ese interior que tenemos y que Él quisiera vernos de esta manera. Y acá, como cualquier matrimonio, desea estar para siempre juntos. Dice aquí, nuestro lecho eres hermoso, amado mío y dulce. Y cuando estamos en oración, ¿cuántas veces decís, qué hermoso, Señor, qué dulce que sos, en todas las cosas que nosotros pedimos y necesitamos? Dice, nuestro lecho es de flores, y el lecho nos habla de descanso. Y yo les puedo asegurar que sin pastillas duermo lo más bien. A veces dice, ma, tómate un cuartito de algo para descansar. Y no, yo me acuesto y será que ando mucho todo el día, pero me acuesto y duermo. Y me levanto y estoy contigo porque tú me sustentabas toda la noche. Es de flores, nos habla de un descanso lindo. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés artesonado. Y bueno, nos casamos. Y bueno, no, nosotros nos fuimos a alquilar. Pero nosotros que sabemos, ¿saben qué? El cedro, busquen en el diccionario, el ciprés, son maderas muy duraderas. Se usaban para la construcción de los palacios, de los templos. Y me llamó mucho la atención que una definición dice que una madera que dura casi 1000 años. Nunca comida por los gusanos. Ahora, yo que tuve experiencia de esto, teníamos en el fondo de casa un árbol muy grande. Y un día viene uno de los chicos, mami, se cayó el árbol. No, no puede ser. Y sí, pero ¿saben qué? Cuando nos fuimos a fijar, un gusano así grandote que lo había comido por abajo. Ahora, miren qué definición y qué figura que pone. El cedro nunca comido por los gusanos. Nos habla de la casa que el Señor está preparando, eterna. No sé si ustedes vieron las noticias últimamente, esa casa que se vino abajo, tremendo, vieron a orilla del mar, ¿cómo? Yo la compré y estaba bien, pero no tenía abajo lo necesario como para aguantar las olas del mar. Y tremendo, fue la verdad, re triste ver a este hombre como lloraba, que había puesto todo en esa casa, todo lo que tenía, y lloraba y daba pena realmente. Y yo digo, nada duradero en este mundo. El incendio del otro día, una pavada, se fue. Y lo que más me acordaba, y yo sonreía cuando miraba esto, teníamos que arreglar acá en el comedor unas rajaduras. Teníamos que cambiar, ¿vieron? Cuando uno se agarra de la cabeza porque sabemos que son gastos muy grandes y no se podía. Y yo me preocupaba por esa rajadura. Y un día, no sé por qué, me bajo de la cama y miro una tarjetita y dice, yo creo que la anoté, un texto que también lo dijo Pablo, sabiendo que si vuestra casa terrenal se deshiciere, tenemos una en los cielos eterna. Y no, me causó gracia porque justo fue ese momento en que estaba preocupándome por el arreglo de la casa, por esa rajadura que se viene abajo. Y dice, bueno, el consuelo de Dios de una manera. Bueno, gracias a Dios se pudo arreglar, pero a veces nos hacemos tanto problema por tantas cosas que les dejo una frase que siempre me gustó y las chicas allá lo escriben siempre. Tuve tantas catástrofes en la vida de las cuales ninguna sucedieron. ¿Es verdad?
¿Eh? ¿Cuántas veces nos hacemos la cabeza? ¿Cómo esto? Se nos viene la catástrofe. Pasó el tiempo y no pasó nada. Así va a ser con el Señor. Tenemos algo, las promesas de Él, que bueno, ya es tarde, perdón si me demoré mucho, pero que el Señor nos ayude a disfrutar de ese único, tal es mi amado, y a este yo he de ensalzar y amar. Tesoro incomparable, Jesús amigo fiel. Y así en todas circunstancias está nuestro amado pendiente de sus hijos. Que el Señor las bendiga mucho. Es una iglesia que queremos, las recordamos también. Acá tengo enfrente a Zulema, a Silvia. Pati no está, se habrá ido a tomar un matecito, yo acá lo tengo para mojarme la gargantita. Mirá. ¿Saben cómo le dicen en Córdoba? Mate, el mate mano a mano. Yo después se lo paso a mi marido. Así que, Pati, fue un gusto también verla, Nirina, y yo no me acordaba mucho del nombre. Nerina, yo decía. Así que, que hemos pasado momentos lindos con ustedes. Recordaba igualmente, un cariño grande para vos, Amelia, una alegría verte, y cariños también a Ricardo. Igualmente. Recordaba a Nieves también, que nos visitaba tanto en Merlo. Pero cuánto bien hacía, y nos hace falta. Así que ojalá todo esto meditado a los ponchazos, porque escribo, como verán, por todos lados y después no me acuerdo de nada. No puedo mirar y ya le dije a Eli que me pasaba eso. Así que bueno, que el Señor perfeccione todo lo dicho y realmente con el interés para que sea de bendición. Así que bueno, vamos a tomar un matecito juntas. Ustedes allá, nosotros acá, y ya se viene el domingo. ¿No les parece mentira cómo vuela el tiempo? A mí me parece que fue ayer. Tremendo. Así que el tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo nos espera para estar bajo su presencia, acercarnos al trono de la gracia de Dios para encontrar todo lo que necesitamos. Que Dios las bendiga. Chicas, disculpen que moleste. Hola. Hola. Tengo una mala noticia, así que me voy despidiendo y por favor oren por mi hermano Carlos Gaona, que dicen que está por ya desahuciado, se puede decir. ¿Qué pasó? No, él sufre de enfisema pulmonar y ya estaba con tratamiento hace mucho y antes de ayer se descompuso, le pusieron otra máscara que ya no podía hablar con nosotros por este medio y eso. Y ahora a mi cuñada le dijeron de que desgraciadamente él está en Chile. Somos dos los hermanos que estamos por acá y por eso. Bueno, ¿Cómo se llama? Carlos Gaona. Le dijeron de que ya como que no queda nada por hacer, le dijo el médico a mi cuñada. Me acaban de llamar, por eso me salí un rato de la... Pero ese es el diagnóstico de los médicos, la última palabra la da Dios. Sí, obviamente que la tiene Dios, pero viste... Sí. Por eso Dios tendría que iluminarlos y darles el ok a los médicos, ¿no? Bueno, Anita, vamos a estar orando por vos. Vamos a hacer una oración antes de terminar con una canción que iba a poner Priscila. ¿Qué les parece si oramos para que Dios tranquilice tu corazón y, bueno, haga la obra que Él tiene que hacer en él? Confiemos en su poder. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta tarde, por todo lo que hemos escuchado, lo hemos vivido, Señor, gracias por tu palabra que siempre es refrescante y nos anima y nos alienta y también nos exhorta, Señor, y te damos gracias por eso. También te damos gracias por Amelia, por su vida,
que tú la bendigas en todo lo que ella hace y también en su familia, en su congregación, en todo momento. Señor, en estos momentos te agradecemos y también te queremos pedir. Carlos, Señor, sabemos que está en un momento crítico, difícil, pero Señor, vos sos el autor de todas las cosas, de la vida, y te dejamos en tus manos a este hombre, Señor, para que verdaderamente sea hecha tu voluntad y en lo posible, Señor, que haya tenido un encuentro contigo, Señor. Porque lo más maravilloso es saber que un día vamos a estar contigo en tu presencia. Te ruego que bendigas a Ana, especialmente también, dale paz, tranquilidad a su familia, a su mamá, a todos sus hermanos, para que ellos puedan confiar plenamente en el Señor y saber que en esta vida estamos de paso y un día, Señor, vamos a tener un encuentro especial contigo. Te rogamos, Señor, especialmente para que Carlos pueda estar en tu presencia, si es que así tú lo permites. Pedimos en esta tarde que nos bendigas y nos sigas bendiciendo, nos acompañes en el resto de este día y siempre, como siempre lo haces, con tu amor y con tu gran bendición. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ahora, Priscila, podés poner la canción. Ya está. Thank you.
los anuncios. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias, Amelia, por habernos tomado el tiempo de prepararte y decirnos estas palabras tan lindas. Sabemos que realmente Dios te utilizó como un canal de bendición y para cada una de nosotras. Así que ahora vamos a terminar con una oración. Recuerden que mañana tenemos la cena, ¿sí? Presencial. También lo hacemos en directo por YouTube para el que no puede ir a las 10 de la mañana. Y que después de eso están las clases de la escuela bíblica, ¿sí? Los mayores y también los adolescentes con Maxi. Así que bueno, terminamos con una oración. Y sí, también, y con los adolescentes con mi mamá. Está bien. Así que bueno, terminamos con una oración. Le voy a pedir ahí a Coca que la veo, si puede terminar con una oración y ya nos despedimos. El micrófono, Coca, que no está activado. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque te hemos escuchado, tú nos has hablado en esta tarde, Señor, y te damos gracias por Amelia, que tú la bendigas, Señor, como hasta ahora lo has hecho, Señor, durante toda su vida. Bendice a su esposo, sus hijos, toda su familia, y bendice a cada hija tuya que está en esta tarde, Señor, en esta reunión, y en especial por Ana, por su hermano, Señor, te pedimos muy especialmente, Señor, que alguien le hable de ti y él te acepte como Salvador, Señor. Que ella pueda tener el gozo de saber que su hermano va a tu presencia, Señor, si es que te lo llevas. Pero para vos también, Señor, no hay nada imposible, porque si querés lo podés levantar, Señor, y él puede seguir viviendo. Para vos no hay nada imposible, Señor. Por eso te damos gracias por todo y en todo. Y dejamos a todos los enfermos en tus manos, como a Gabriel, y te pedimos por su madre, Señor, y toda su familia, sus hijas y su esposa. Señor, bendice a Marta y ayúdala, y a cada uno que está sufriendo, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos y ayúdanos a andar en tu luz cada día. Dejamos todo en tus manos y te alabamos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, hermanas, nos despedimos. Muchas gracias a todos por haber estado en la reunión. Espero que les haya gustado, que la hayan pasado bien. Y si no hay nada más, estará bien. No, nada más. Bueno, nos despedimos. Beso grande para todas. Y esperemos vernos mañana. Si Dios quiere. Chao, bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao. Chao. Chao.